Si este partido hubiese aparecido la semana pasada, seguramente habría dicho que efectivamente el número 13 trae mucha, mucha, mucha mala suerte. Si queréis saber por qué, os dejo aquí con el Strontanquista de la semana. ¿Qué pasa, Peña? Soy yo, aquí estoy, Chatra. Bienvenidos al World of Tanks. Estamos en el concurso Strontanquista de la semana y hoy estamos en una partida de Tier 9 subidos en el antitanque sin torreta americano de este mismo tier de Tier 9, el T95 o la Tortuga de la Muerte. Bien, ¿qué podemos decir acerca de este brutal carro de Tier 9? Para empezar, es sin duda el tanque más lento del juego. El Maus es un bólido de Fórmula 1 comparado con este tipo de vehículo, pero no obstante tiene posiblemente el mayor blindaje junto con el T110-E3 que hay frontal en el juego. Es casi impenetrable en el frontal, salvo las dos pequeñas escotillas que tenemos aquí delante. Y en la parte de abajo, si tienes un cañón con más de 240 de penetración o si decides tirarle oro a este vehículo. Por lo demás, a diferencia del T110-E3, que es el siguiente vehículo en la rama, el blindaje lateral del T95 es brutal también, es fácilmente penetrable con más de 200 de penetración en esta zona de aquí arriba. Si pegáis en el lateral, va a ser difícil que lo penetréis. Mientras tanto, este T95, con el cañón de 155 milímetros, con 276 de penetración y 750 de daño medio, va a volatilizar a casi todo lo que se encuentre delante, incluido Tier 10. Pero el mayor problema que tiene este vehículo, como os podréis imaginar, es esta catastrófica velocidad punta que tiene. No obstante, eso sí, el T32 ha durado dos tiros prácticamente de entremonzaga con el T95. Mientras que ha tocado un mapa que es bastante bueno, es Wüttemberg en este caso. Un mapa no muy grande y muy muy bueno para el T95 porque tiene unos pasillos que le van a permitir utilizar este blindaje frontal, y como os he dicho, es excepcional. Y mientras que va a poder usar este 155 milímetros, que va a poder utilizar absolutamente a cualquiera de los vehículos que la partida, ya que no hay Tier 10. Vemos que un 1390 está rodeando en este momento a Entremonzaga. No obstante, parece ser que no le ha visto, se está intentando girar, se intenta girar, pero el T95 no es que brille por su capacidad para poder rotar en el sitio. Como os decía, si le pegáis en el lateral al T95, vemos que tiene estos faldones con dobles orugas, con lo cual es muy probable que no le hagáis nada. Lo que sí es que la parte trasera es una caja gigante de zapatos, la cual le vais a penetrar muy fácilmente con cualquier cosa por encima de 60 milímetros de penetración. Y tiene los dos depósitos de combustible que, en cuanto metéis un par de balas aquí, si ya metéis alguna explosiva, va a empezar a arder como si fuese un montón de paja ardiendo en verano. Bien, no obstante, el T95 ha volatilizado absolutamente al Conqueror. Ese tiro al Rimbo ha fallado porque no estaba bien cerrado. Si veis que la retícula está muy abierta, es un problema con las repeticiones. Realmente la mirilla está mucho más cerrada, así que no tiene esa precisión tan catastrófica como puede parecer en la pantalla. Vemos que está apuntando Monzaga ahora mismo al Rimbo. Y esos 271 de vida que le quedaban no son rivales para estos 750 de alfa. Vemos que el T54-1 está intentando masacrar al T34. Monzaga lo ve. Vamos, apunta un poquito más a la derecha. Ahí, perfecto. Y ¡pum! 627 de vida restantes, que hacen que el T54-1 se vaya completamente al otro barrio. Bien, la partida ahora mismo va bastante, bastante mal. Pese a que nuestro compañero entre Monzaga haya hecho ya casi 4.000 de daño y lleve 5 muertos, el equipo va perdiendo 7-8 y ahora mismo va a parecer que van a capturar muy, muy, muy fácilmente, ya que tienen la zona exterior. La zona interior todavía está prácticamente en el equipo de entre Monzaga y podrían posicionarse bien para poder hacer daño desde ahí. Lo malo es que los ligeros, en este caso el T49, está en F1 sin contribuir prácticamente nada al equipo, campeando detrás y sin visión lo van a pasar bastante, bastante mal. No obstante, sacar al T95 de un mapa de ciudad es muy, muy complicado, como ahora van a empezar a demostrar. Y como se va a poder ver en esta partida, vemos que el VK de Tier 9 avanza muy confiado para encontrarse con casi 700 menos de vida que el 155 milímetros del T95 le proporciona nada más asomar por la esquina. El VK tiene muchísimo blindaje frontal y seguramente un impacto de este cañón le rebotase, pero al salir de lateral, el blindaje prácticamente plano que tiene el VK no es rival para esta absoluta bestialidad de cañón montado en esta tortuga. Que eso sí, se demuestra aquí que en un mapa de ciudad, defendiendo un tanque lento pero con un buen blindaje y un buen cañón, volatiliza todo lo que haya de por medio.
El AMX50-100 acaba de descubrirlo. El VK sale otra vez para pegar el tiro. Traquean al 50-100. Vamos, recarga, recarga, recarga. Y acaba. Con él ahora mismo parece que la partida está ganada. 53% de la base capturada, el Rimbo, el T-49 capturando, pero el Centurión está reseteando. Son tres ahora mismo los que hay en la captura, pero el 50-120 también los está vaciando desde el exterior. Me imagino en este caso a Entre Monzaga la partida diciendo ¡vamos, vamos, que llego ahora mismo para la velocidad máxima! El T-95 son 13 km por hora en línea recta, no da más. Y las situaciones en las que se encuentra ahora mismo, por ejemplo, él son muy desesperantes. Por el hecho de decir, Dios, si tuviese un poquito más de movilidad podría dar mejor apoyo a mi equipo. Pero bueno, mientras tanto, Entre Monzaga está divirtiéndose soltando galletas de más de 700 como acaba de soltar ahora al IS. Y atento a lo que haga en el VK, tanto como el IS. Ahora mismo el VK de Tier 9 está bastante centrado en el Tortoise, que está campeando en la zona de la base. El IS, por miedo a que le pegue el Tortoise, asoma un poco la rueda tractora. Y acaba siendo insta-deleteado por este 155 mm. Por la otra parte, en la base, el 50-120 ha dado cuenta del T-34. Y el T-49 está huyendo ahora mismo. Pero la MX-30 al final ha sido quien ha matado al T-49. Con lo cual, el Tortoise, el Object y el T-95 de Entre Monzaga están prácticamente solos ahora. No obstante, parece que se le ve la escotilla al VK de Tier 9. Y cerrando esa distancia es muy complicado fallar. La escotilla de arriba de la torreta Luega de Tier 9 es un objetivo bastante, bastante fácil de alcanzar si está muy, muy cerca. Si no, habría buscado yo el lateral de la torre, pero como no se le veía porque estaba el IS muerto detrás y el VK lo estaba haciendo bien, pues Entre Monzaga ha cogido y ha dicho, le pego en la escotilla y sin ningún tipo de problema. Y ahora es una de esas situaciones en las que alguien diría, ¿qué hago? 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 Porque ahora mismo el Object está tocadísimo a 300 de vida, el Tortoise está tocadísimo y solamente le quedan 249. Se acaba de pintar el 50-120, tenemos detrás el coche que no lo ve. Impacto al 50-120, 786 de daño, dejándole prácticamente muerto de otro tiro. Pero hay un pequeño problema con estos vehículos que tiene el equipo contrario, es que son muy, muy, muy móviles. No obstante, el Object ha conseguido empaquetar al AMX-30. Otro impacto con su 152 milímetros igual, con su BL-10. Mientras que la MX-50-120 está intentando buscar un tiro al Object sin que le volatilice. Por su parte, el pobre Entre Monzaga con el T-95, que lo tiene que estar disfrutando muchísimo en este mapa. Ahora es uno de esos momentos en los cuales dices, me queda más o menos la mitad de la partida, 7 minutos 20... Y yo no llego, y no llego con el T-95. Por cómo sonaba el 50-120 y por la cantidad de daño que estaba haciendo, parece que en vez de utilizar el 120 mm está utilizando el 100 mm de serie, de 300 de daño solo. Y le va a tener tiro en el siguiente Monzaga, vamos, vamos. No obstante, no le puede pegar y tenemos al T-71 que le está vaciando el lateral. Pero Entre Monzaga asegura el tiro al 50-120. Y ya por fin, el T-71 consigue penetrar el primer disparo de toda la partida a Entre Monzaga, que como os habéis fijado, los tiros que hay en el guardabarros lateral solamente penetran la parte externa del faldón y luego pasan a las orugas, pero ni siquiera rompen las orugas. El único tiro que le ha hecho daño es el que le han pegado justo encima y es ya el blindaje propiamente dicho del carro. Así que de los 7 tiros que ha recibido de momento, solamente le ha penetrado uno. Chapo, bien, por todo el daño que absorbe esta bestia de Tier 9. Y lo que pasa es que ahora ya, si son listos los del equipo contrario, el T-71, si es bastante listo, lo mejor que podría hacer es intentar rodearle para pillarle en la parte trasera al T-95 Entre Monzaga y empezar a vaciarle a gusto, ya que el T-95 tiene potencia de motor, pero lo que no tiene es capacidad para alcanzar velocidades punta. De hecho, mucha gente dice que el T-95 es muy lento y acelera muy mal. No, es que no acelera. En cuanto arranca, se pone a esos 13 km por hora. Sube casi siempre a 10, 12 km por hora, 13. Vemos al T-71 que ya le está rodeando. No obstante, ha decidido no dispararle, está guardándose los tiros. Se está arriesgando mucho ahora mismo Entre Monzaga porque podría girarse el T-71 y empezarle a vaciar, pero ya se está girando él mismo. Otro hecho fundamental que es que todavía la artillería está viva, con lo cual podría empezar a bajar al T-95, pero el blindaje que tiene le permite aguantar impactos de artillería, sobre todo de una Tier 9, la Batchat, que no va a tenerlo nada fácil, salvo que le penetre en la parte trasera.
Ahora va a ser un juego del gato y el ratón. Y en este momento me imagino al pobre hombre remolzado con el T95 diciendo 4 minutos y 30 de partida, no voy a poder alcanzar en la vida al T71 o al Centurion. Y lo máximo seguramente que pueda estar pensando en este momento que va a sacar va a ser un empate y rezar con que la artillería cuando se empiece a mover no le empiece a vaciar y de un tiro no le pueda quitar mucha vida. El T71 se recoloca, se recoloca, se recoloca. Parece que no le ha pintado todavía entre Monzaga. Ahora mismo lo acaba de pintar. Dispara, pero va un poquito más atrás el tiro de lo que debería. No obstante, si fuese el T71, yo no me la jugaría saliendo por ahí. De hecho, lo mejor que podría hacer ahora mismo el T71 es intentar no entrar por aquí, sino por la misma posición en la que estaba antes. Seguramente dando toda la vuelta hacia la zona de F1 y yendo hacia la zona de K2 luego por aquí detrás, le pillaría completamente de sorpresa entre Monzaga y no podría hacer nada. Pero el T71 parece que prefiere seguir pintando en la zona central a ver si la arti pilla tiro y le puede hacer daño. Ahí asoma otra vez. Esta vez sí le caza entre Monzaga con el T95, pero hace un daño muy por debajo de la media de esos 750 y le deja un 40 puntos de vida. Tened en cuenta que si lo llega a volar de un tiro habrían sido 730, un daño bastante aceptable con un cañón que de media son 750. No obstante, al T71 no le hace ninguna gracia que le acaban de quitar casi 700 de vida de una sola galleta. Y creo que no va a poder asomar ya en el resto de la partida. Algo muy, 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 muy lamentable para el pobre Entre Monzaga por este partidón que se estaba marcando. Y que desgraciadamente no va a tener tanto fruto como estaría dispuesto a esperar. Ya que el equipo contrario, ahora mismo, la verdad es que fueron un poco cobardes. El Centurion, de hecho, ni siquiera sé dónde está exactamente, porque en esta partida, aparte de estar esperando en la bandera y reseteando, no ha hecho mucho más. Mientras que la artillería, me imagino que en el equipo contrario estaría diciendo: ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Pintad al T95! ¡Pintadle! ¡Pero pintadle! ¡Que le quiero pegar! ¡Que le quiero pegar! Mientras que en el corazón de Entre Monzaga estaría las mil revoluciones, o ya directamente diría: paso de absolutamente de intentar ganar la partida. No tiene velocidad punta el T95 para ir a capturar. Y solamente lo único que podría haber hecho en este caso habría sido morir catastróficamente si le consiguen pillar en abierto varios vehículos. Están capturando ahora mismo. Me imagino que será otra vez el T71. Para que veáis el camuflaje que tiene ese vehículo ligero, no se le ha pintado y está prácticamente a 150 metros de la captura entre Monzaga. 17%. No le va a dar tiempo a capturar ya ni de broma, pero entre Monzaga dice: no me voy a librar de meterle. Hablando el Centurión de Roma. ¡Bum! Centurión completamente destrozado y el T71, como ya os había dicho antes, se está dedicando únicamente a disparar desde el fondo sin hacer nada. Frontalmente es prácticamente imposible que ni siquiera le roce al T95, así que vamos a dar por concluida la partida. Partida rompe corazones absolutamente, la primera que hay de este estilo Balestrón tanquista y que desgraciadamente no va a demostrar todo lo que podría haber conseguido entre Monzaga con este T95 en esta partida. Pero vamos a verlo al detalle ahora en el informe postpartida. Bien, pues aquí estamos en el informe postpartida. Empate, pero no obstante, insignia maestrías de tanques, fuego de efecto, a prueba de proyectiles, abusador, medalla de pool por haberse llevado a 10 vehículos enemigos, muro de acero por haber rebotado al menos 1000 puntos de vida con el blindaje, gran calibre, por supuesto, estos casi 9000 de daño que va a hacer son absolutamente una animalada, y as de batalla, evidentemente, porque si te has llevado a 10, 6 entran dentro de esos 10. Vemos que al final hizo 9.368 puntos de vida, con una experiencia base de 1.832. Hay que decir que además Entre Monzaga no estaba utilizando cuenta premium y no disparó ningún proyectil APCR con premium, porque la verdad es que este cañón del T95 va a penetrar a casi todo a lo que se enfrente. Vemos que de los 19 impactos proyectiles que disparó, 17 fueron al objetivo y hubo 17 penetraciones. Aquí está un claro ejemplo de lo que hace este cañón en estos tier. Es el mismo cañón que tiene el T-30 de tier 9, el otro antitanque americano, pero en este caso con torreta. Lo que pasa es que en el T95 recarga un poquito mejor y cierra un poquito mejor. En este caso son 15 segundos frente a 17 en el T-30, con lo cual esos 2 segundos entre tiro se agradecen bastante.
Vemos que además hizo solamente 698 en una distancia de más de 300 metros, con lo cual no estuvo campeando. Intentó perseguir a la gente, pero el T-95 no es ni mucho menos el tanque más apropiado para poder perseguir. Defensivamente es uno de los mejores carros del juego porque puede aguantar un flanco prácticamente él solo, salvo que le rodeen entre dos o tres vehículos. En cuanto a los proyectiles recibidos en este caso, recibió 13, de los cuales 2 fueron penetraciones y 11 fueron no penetraciones, habiendo recibido además 2 tiros de splash por artillería, haciendo un daño bloqueado de 2040 en este caso, y posteriormente lo único que hizo fue otros 200 de daño de asistidos y de espoteados, contribuyendo al final con 9568 de daño para su equipo. Una lástima absolutamente la partida entre Gonzaga, no obstante eres el ganador de este Strong Tankista de esta semana, enhorabuena por esos 1000 de oro. Y nada, mucha suerte subiendo el T95. Si no tienes el T113 todavía, es un carro muy muy divertido y desde luego es un coche de carreras comparado con el T95. Lo único, no te acostumbres a tener ese blindaje lateral, porque en el T113 ya la cosa no va tan bien con ese blindaje lateral. Pues bien, hasta aquí el concurso Strong Tankista de esta semana. Espero os haya gustado y que os haya sido instructivo. Si es la primera vez que me estáis viendo, considera echar un vistazo al resto del canal para ver el tipo de contenido que subo. Si os ha gustado este vídeo, considera dejarme un me gusta en este vídeo porque ayuda al crecimiento del canal y yo lo agradezco de todo corazón. Si queréis seguir recibiendo este tipo de contenido, solo tenéis que darle al botón abajo que pone suscribirse o al final del vídeo. Igual si queréis contribuir para que cada vez mejoren más los vídeos y demás, abajo en la descripción o al final del vídeo también tenéis un enlace a Patreon para poder contribuir de forma directa. Si además os preguntáis qué es esto del Strong Tankista de la semana, es un concurso semanalmente que hago yo repartiendo 1000 de oro por las repeticiones que hay. Solamente valen repeticiones de una determinada semana. Las condiciones las tenéis en la lista de reproducción que está en el canal. El primero de los vídeos explico muy claramente cuáles son el tipo de reglas y demás. Básicamente son hacer el máximo número de medallas posibles por partida. En este caso, la máxima de momento que ha habido esta semana es una pool. La pool vale bastante más que la Raldi Walters, con lo cual por eso ha ganado en este caso entre Gonzaga. Bien, casi siempre que suelo hacer algún tipo de vídeo review y demás de este tipo de replays o los concursos, suelo hacer algo relacionado con una pregunta de este tipo de vehículos que aparecen en el vídeo y es en este caso, ¿habéis probado el T95? ¿Qué os ha parecido? ¿Es demasiado lento para vosotros? ¿Muy exasperante? ¿O es muy bueno para defender? ¿Os gusta porque el cañón es una auténtica bestialidad? Yo personalmente no lo he probado todavía, tengo el T28, el T28 Proto también lo he probado. De ambos tenéis reviews en el canal, que seguramente os las intente poner por aquí arriba para que las echéis un vistazo. El T30 también lo he probado, tengo el T114, pero todavía no me he atrevido a coger el T95 porque no me gustan mucho los vehículos muy lentos y en este caso puede ser más para mí una desgracia que un plus. Bien, pues nada, lo habéis probado vosotros. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido esta replay y el ganador de esta semana? Sea lo que opináis, me lo ponéis abajo en los comentarios y me lo hacéis saber. Y nada, pues solamente me queda por deciros a todos los que me veis y a los que vais a participar, muchísima suerte por participar. Y al resto ya sabéis, suerte y nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego!